Bueno, vamos a ir con estas runas con Maestro Yi, ¿vale? Vamos a ir con Copa Letal. Full velocidad de ataque. Triunfo, ¿vale? Asignar a asistir nos cura un poquito, cosa que esté muy bien. Más velocidad de ataque. Sí que es verdad que el equipo enemigo es muy squishy. Estoy por pillarme golpe de gracia porque inflige más daño a los que están por debajo del 40% de vida, cosa que es muy fácil cuando hay mucho squishy. Pero por otra parte, último esfuerzo está muy bien porque consigues mucho daño cuando te queda poca vida, cosa que mola un huevo con G, pero bueno, voy a pillarme esta por el equipo que tienen. Y por otra parte me voy a pillar el impacto repentino, ¿vale? Y colección, ¿por qué impacto repentino? Porque me da letalidad y hay mucho, como os he dicho, hay mucho squishy, así que yo creo que viene bastante bien, velocidad, ataque, fuerza y vida. Tienen una P solo, así que sí, vamos con vida. Sinceramente, me gusta muchísimo más jugar con Flash, que comprender, me gusta muchísimo más, pero bueno, voy a ir con comprender. Habiendo el equipo que tienen, sí que es verdad que... Es que esto está bien por el daño verdadero, pero no tiene muchos tanques, tío. Así que... Mola mazo el tanque, el full tanque, pero... Vamos a empezar con el saludo. Salte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Maestro Yi Jungla. Vamos a ver qué tal, chicos. No he probado el nuevo Maestro Yi, ¿vale? Desde que le hicieron el cambio, así que... Lo dicho. Espero no cagarla mucho, que digamos. Muy resumido, ya sabéis, con la curta haces intargetable, das a varios a la vez, está bastante bien. Podéis hacer cancelación de animación con básico Q rápidamente. Me podría ayudar a Atrox, sinceramente, pero suda de mí. Gracias, Atrox, te quiero. Por otra parte, W, te pones a... Vale, si me ayuda Atrox, a ver, vale, pues empiezo esto. Me gusta más empezar en el red, pero bueno, está bien. Si me ayuda Atrox... No, vale, si no me va a ayudar, pues empiezo en el red. Creí que me iba a ayudar un poquito, pero bueno, creo que no. Ay, coño, le marcas. Vale, tenía le marcas de la Q. Pero ahí era rápidamente hacer básico Q y ya está, ¿vale? Vale, como veis, una Nibia mid. Vale, Nocturne se está haciendo los picuchillos. Ok. A ver, nos subimos la E. Hacemos básico y de ahí la Q, ¿vale? Vete a Smite. Lo bueno es que con G te haces fácilmente la jungla. A ver, podría intentar gankear top. Pero es que es un Olaf. Sí que es verdad que en early game aguanta bastante el cabrón. Eso que quizás sea un poquito perdida tiempo, pero es un Aatrox, tío. Iba a subir al nivel 2 ya. Ah, bueno, ya es nivel 2. Entre su E y su Q, quizá con el CC y mi red, quizá podamos hacer algo. Además, lo bueno es que si sale mal voy a por los bichitos. Vamos para allá. Que se vaya metiendo. Ah, no tiene vida. Nos guardamos la Q, ¿vale, chicos? Ahí está. Perfecto, bastante worth it. Lo que os he dicho, ¿vale? Intentad guardarlos la Q todo lo que podáis. Vamos, Yulgi, muchas gracias por la suscripción. Serás belleza, fantástico. Gracias a... ¡Hostias! ¡Qué susto, coño! Joder. ¡Qué susto me da el cabrón! No creo que pueda, ¿eh? No, cagada mía. Vale, ahora os comento el porqué. La acabo de cagar. Vale, más... Julgi, tío, estaba atento al tema de suscripción. Muchas gracias, agradece. Se me ha ido. ¿Cuál ha sido mi fallo? Una, además de que Atron no ha venido, que no sé por qué coño no ha venido. Pero bueno, quitando eso... Vas a pillarnos estas mierdas. Vale. Quitando eso, ¿por qué la he cagado? Por el hecho de que tiro a la W cuando aún no me había metido el miedo a Nocturne. Tenía que haber esperado a que me metiera el miedo y una vez me quitas el miedo, tirar la W. ¿Vale? Ha sido epic fail. O incluso, antes de tener el miedo, lanzarle rápidamente la Q para deshacerme el miedo, ¿vale? Pero bueno, me has dejado entendido, cabrón. Pero bueno, no es culpa tuya. Os agradece mucho, tío, la suscripción. No me la esperaba.
Anivia no pasiva, hostia, ese es interesante. Bueno, no tiene pasiva, aunque es una Anivia. Y uf, me da muchísimo asco, tío. El champ en sí, el puto Articuno siempre me da asco. No tiene mucho mana. Se va a ir a base. Tengo el diente del oráculo. Una, dos, tres, go. Otra vez, a la mierda. No me esperaba Nocturne aquí, sinceramente. No me esperaba Nocturne en el río bot. Ahora sí estamos jodidos, eh. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Espero que no me robe el loop, porque si está atento a Nocturne, sabrá que empecé en el red y que cuando me enfrenté a él solo tenía el red. Y que ahora mismo no tenía el blue, así que a lo mejor puede decir, le he robado el blue, si no me lo ha robado ya. Es que no lo he visto, ahora mismo. Vale, sigue el blue, menos mal. Activar la aldea justo cuando vayáis a dar el básico, ¿vale? Que mucha gente se la activa incluso después de, incluso antes de darle la AQ. Y intentar meter el blue bajo hierbas, ¿vale? A poder ser. La putada es, en bot no van muy bien, que digamos. Pero bueno, tampoco voy yo muy bien ahora en línea, así que, bueno, en línea, en jungla. Nos activamos la E para tener más daño. Vale, la Momo está troleando, creo. No tengo el... ¡Eh! ¿Qué cojones ha pasado, tío? ¿Qué mierda, tío? El puto sapo. Creí que había muerto, le da la... Vale. Ok. Vale, cuidado ahora con Nocturne. Bastante, bastante cuidado. Aunque se habrá hecho el bicho río 100%. Ah, no. Ah, bueno, se le... Que me salía en el este. Vale, el Drake estás tú, que lo hago ni de coña. Ahora mismo no puedo. Te llegaré al corazón. Vale, a ver. Pillamos las botas, ¿vale? Sí que es verdad que me habría molado más pillarme esto. Pero bueno, prefiero botas, un poquito de movilidad. Velocidad de ataque. Vale, bien, Aatrox parece que no va mal. Y la putada es que gankear bot, tío. No sé qué le pasa a Mumu, pero va 0-5, tío. Gracias por el follow, Purple y Cero. Un abrazo, chicos. Un abrazo, Camilo. Un saludo, Pain. Fuiste troleado, me dicen. Un saludo, Brian. Para todos los que me estéis viendo. Nocturne mid. Fuck. Intentad dejar a los bichos, si son varios, a poco de vida, ¿vale? Para lanzar luego una Q con G y entonces rematarlos. Ves una Q aquí, por ejemplo, das a todos, ping. De una y ala. No tengo R, tío, necesito la puta R. Me gustaría incluso... Voy a meterme en hierbas porque... Nocturne perfectamente me puede intentar hacer counter jungle. Es nivel 4 aún, tío. Qué puta mierda. Vale, esta es la cancelación de animación que os dije antes, ¿vale? Lancéis básico W básico rápidamente, ¿vale? Vale, la zona del Drake la tienen casi hecha porque en bot van muy mal, así que es un problema eso. Es verdad que la Q ahora es verdad, aplica efecto de impacto con la Q, así que es verdad, es verdad. Bueno, pues ahora ya no jugamos antes. Voy para allá. Joder, tío. No, a la mierda. Me ha troleado ahí, Lux. Me ha jodido un poquito Lux ahí. ¿Qué pasa? Sin R aún no puedo pelear. Nocturne tenía R y yo no. Le está saliendo mejor ahora. Ah, qué pena el escudo, tío. No me jodáis. No, tío. Y se salva, no puede ser. Que el Drake al menos... ¡Joder! Puto Nocturne, tío. Tiene todo aún. Yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Tengo que ir a... Buah. A ver. Puedo intentar que arme alguna kill por ahí perdida. Si me quedo una, subo al nivel 6. Pero está muy complicada la cosa, chicos. No, no puedo ahora. No, maximizamos la Q, ¿vale, chavales? Vale, ya tengo la R al menos. La puta es que Pyke se escapa rápido. Se escapa muy fácil.
Y esta estará guardadísima. Ahora mismo como que good luck. Es que no me fío de esta Mumu, tío. Es que no me fío. A Mumu. Venga, bro. No sé dónde coño está Draven. Habrá vaqueado ya. ¡Cago en la puto de oros! ¡Qué mala suerte, coño! ¡Qué puta mala suerte! Me voy a hacer bicho río. ¡Qué puta mala suerte, tío! ¡Ah, fuck! Vale. Nah, no tengo nada aún. Esa es la puta de usar la Q tan rápido con G, ¿vale? No me jodas. Tiene ward, vale. Tengo que tener cuidado aquí, vale. Se ha ido hacia top, creo. No sé si se va a hacer el heraldo. Aún así, las cosas como son. Cuando pierden en todas las líneas, no es por joder, pero es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado cuando la única... Bueno, top tampoco es que esté ganando. Está perdiendo mid, está perdiendo bot, está perdiendo top. Es complicado, ¿eh? ¿Que no lo estoy haciendo del todo bien? Vale, os lo acepto. Pero aún así, tíos... La hostia. La hostia. Pero bueno, no pasa nada, chavales. Nah, aquí poco puedo hacer. Si se tira ese Anivia es porque tiene la pasiva. Joder, tío. Es increíble el CC que tiene, tío. Es increíble, es increíble. Creo que lo mato por el prender. Pero es acojonante el CC que tienen, ¿eh? Ese muro, tío, me ha jodido bastísimo, tío. Me ha jodido que flipas, tío, el muro. Pero bueno, está bien, chicos. No está del todo mal. Vale, a ver. Como os dije, tiene el huevito. Al recibir daño mortal, se convertirá en un huevito. 100% lo tenía, se notaba muchísimo. Si no, no se habría metido así porque lo podría haber gusteado yo. La putada, ¿cuál es? Que ahora estoy... jodido, porque me está robando la jungla. Y tengo que usar el smite ya, tío. Tengo la puta carga aún. Necesito gastar la última carga ya. Y este es peligroso de cojones porque me pueden hacer en cero. Mira, no. Encima voy y doy a Olaf. Me cago en la puta de oros. Nada, tiro la R. Prefiero escaparme antes que... Ulti de Nocturne y muero, eh. Vale, está en bot. Esa sí me ha arriesgado. La putada de la Q ha sido eso, que no tenía visión del puto Olaf y aún así. Se ha lanzado. Le he dado con la puta Q. Por eso mismo me ha visto, si no, no. Pero bueno, cosas que pasan, chicos. Al menos ya tengo el maldito smite. Y como os dije, sigo prefiriendo jugar con G y con Flash antes que comprender, ¿eh? Me gusta bastante más. ¡Hostias! ¡Joder! ¡Iba a tirar la W! ¡Madre tú! ¿Qué hostia me ha dado, loco? No me ha dado ni tiempo a tirar W. Quería hacer lo tío, QE, darle uno base y justo antes de morir, lanzarme la W para... olvídate. Lo que os he dicho, ¿vale? Todos están perdiendo, este va 1-8, tío. No sé qué le pasa a Mumu, pero va 1-8, bro. Pero bueno. Pues no pasa nada, chicos. Cosas que pasan, no todas las partidas salen... Tienes un equipo bueno o similar. 2000. Yo le voy a dar a que no al... Yo no. Yo daré no al surrender, ¿eh? Estaba esperando a que lance yo la Q para lanzarme el Suku. Ya casi me mató. Porque el WQ. Bueno, tampoco es que cure el todo, pero. Meten muchísimo todos, tío. No era de meterse. Estamos en la mierda en general, tíos.
No sé por qué coño se ha metido ahí. Y yo no puedo meterme tampoco. A lo loco. No hay nadie haciéndose los minions de top, tío. Me voy a hacer yo. Tendría que ver a alguien en top ahora. Lo que os dije, ¿vale? ¿Ves ahí? Cancelación de animación por parte de W. Y lo mismo con la Q. Justo al dar el básico, tira Q. Vale, no sé por qué están peleando. No tendría que estar peleando ahora. No sé por qué están peleando. Por cierto, ya sé que los básicos bajan el CD de la Q, ¿vale? Vas a intentar romper top, estaría bastante bien. Pero mi equipo está peleando cuando no tendría que estar peleando. Ahí está, y acaban de morir todos. Me cago en la puta. No sé por qué me activa la E, porque con la torre no funciona, bro. Creí que lo maté justo con el básico ese. Me piro, hago esta oleada y me piro, ¿vale? De verdad que no. Esto se puede, coño. Un abrazo, Dickars. Me voy a pillar la recaudadora. Imagina por la letalidad. ¿Por qué? Porque Olaf es el único tanquecillo. Todos los demás son muy squishy. Así que por eso me lo pillo, si no... Ya que nadie va a bot, me voy a farmear yo esto. Tendría que estar... A ver, pero si... Pero si es que se está yendo a mid, el real, tío. No sé qué coño está haciendo ahora aquí este. La verdad. Ah, me quería ayudar. Vale. Vale. Hay que tener cuidado aquí, que estoy solo. No hay nadie en el mapa, solo veo a Olaf. Así que... Me gustaría hacerme el bicho río. Pero con cuidadito, ¿por qué? Porque estará todo guardeado por Pike. Pues no tenemos control de... en el mapa. Don't fight. Lo he puesto en mayúsculas, no quería, ¿vale? No sé si escribir en mayúsculas, que la gente se lo toma mal. Es que si no pelean, me pongo a pulsar a full y ya está. Vale, a la mierda, me cago en la puta Lux, tío. Vale, Lux yo creo que se está... Se está dejando, ¿eh? Yo creo. Creo que se está suicidando y toda esa mierda. Tengo que pusear, tío. Y no me mola porque siendo jungla esto no es nada worth it por la mierda esta. Del cazador de monstruos. Pero es que... Si no hace el equipo, tío... tendré que pusear líneas y tal, pero... No, ahora me voy a mid. Rompo esto. Vale, la mierda. Nah, es que no me da tiempo a romperlo, tío. Joder, tío, la puta... Vale, nada, sigo. No peleéis. Vale, bueno. Lo que os he dicho, vale, esto no me mola nada, tío. Siendo jungla es una puta mierda esto. Pero bueno, al menos meto presión y ahora voy para allá. Voy para allá. A ver si con la R le pillan una de estas. Estoy intentando pillarle como sea, tío. Esa es la putada de Nocturne. Me hace counter por eso. El miedo me jode bastante. A ver. No, pero ¿qué pasa ahí? No. Fuck. Tampoco iba a hacer mucho ahí, ¿eh? Me podía haber guardado la Q un poco más, pero... Vamos, aún así es lo que os he dicho. Lux ya está bastante tontita. Gracias por seguirme, Mateo. Un abrazo, loco. Voy a ir para allá. Cuidado con el CC que tienen, que me pueden joder bastante. La putada que no tengo la R ahora. Te llegaré al corazón.
Aún así, bueno, 3-5. Para la partida de mierda que está saliendo en general, no está nada mal, ¿eh? Gracias pues, por el follow, Mateo. Un abrazo muy grande, tío. Ya sabéis que hay sorteo al final del directo, que llegamos a la meta de suscriptores. Están por aquí, cuidado. Uf. ¡Vámonos! Vale, por eso me hace counter Nocturne. No sé si os lo habéis visto, pero con el miedo me ha mandado a tomar por culo. Porque corro tanto con la R que es que me ha mandado a... ¡Hostias! Esto sí que no es nada worthy. Lo único que puedo hacer, me voy a morir igualmente, así que... Bueno, al menos he matado a Nivea, pero tenía la pasiva. Iba a morir igualmente, ¿vale? Quizá no tenía que haber pasado por aquí. Porque además de que tienen todo el mapa guardeado. Esa es la putada. Nosotros no tenemos ningún guard, tío. No tenemos control del mapa. Y eso, pues, se nota que flipas. Pero bueno, se intenta, chicos. Un abrazo solitario. Param, 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 pam. Sí, es eso. Es guardar la Q de G justo para el final del miedo. De Nocturne. ¿Qué pasa? Cuando me ha tirado la R y me ha tirado el boost, digo, estoy muerto. Entonces he tirado la Q de una para hacerle todo el daño posible antes del miedo y ya está. Me ha salvado el miedo. De no haberme tirado Nocturne el miedo, habría muerto. Bueno, a lo mejor me podría haber escapado corriendo, pero... Hasta ahora tu vida carece. ¡Vámonos, FGM! ¡Ahí está, loco! Belleza. La suscripción, niño. Fantástico. Nah. Otra vez que me han quitado, no sé si lo habéis visto, 999 de daño. Más, no sé cuánto, pero es un putísimo canteo. 1600, tío. Es que ha sido bestial. He visto 999 en gigante más todo lo demás. Hostias, tío. Está muy fit. 1-7. 4-11, ahora ya voy 3-7, claro, ahora ya. Pero antes era mejor, pero bueno. Pero lo que os he dicho, chicos, a veces se tiene mala suerte, toca un equipo troll, un equipo que a la mínima se quiere surrendear, etc. Vale, perfecto. Vale, Warthid. 700 de oro, más un poquito de más. Está bien. Vale, el real tendría que pulsar. Bueno, pues puso yo. Pues si me hace Juanito. Podría que sea Juan y Jungla o... No sé, se irá viendo. Me ha visto el minion, así que cuidadito. Y ahí tenemos esto. Es que tienen todo el mapa guardeado, tíos. Y me están robando la jungla, es que no puedo hacer nada, tío. Estoy muy jodidillo. Hijo de... Va a 9-2. No puedo hacer nada contra él. Es una R y kill. Ya está. Están ahí metiendo... Ay, Dios mío, tía. Qué gente, ¿eh? ¿Qué opinas del nuevo direct? Está bastante guay. Un abrazo, Fernando. Tiene buena pinta. A ver qué tal en in-game. Vamos a por esto. Podría haber ido... yo creo que habría sido mejor haber ido un poco tanque. Con la build esta coreana que se está haciendo de... De ir con... Que no me mola mucho, sinceramente. Con G. Pero, joder, tío. Nadie defiende top. Me cago en la puta, tío. Y no tengo R. No puedo contra él. Bueno, si viene real, sí. Me llega a pi... Joder. Lo habéis visto, no, no, no puedo hacer nada. Están feadísimos. No puedo hacer absolutamente nada, tío. Pero bueno, si intento, chavales, intento. Esta partida la voy a subir, pero por el hecho, para que veáis que... Aunque la partida sea puta mierda. Ha habido un momento ahí... Que me hizo una kill y casi una doble y dije... Ah, más o menos se puede llegar a... No.
Una momo iba a 1.7 al minuto, no sé a qué minuto, pero era cojonante. Al principio iba a 1.7. Olvídate. Pero bueno, un placer, chicos.